A lo largo de este tiempo han sido 17 los directores titulares que ha tenido esta formación, desde su fundadora, Lola Rodríguez Aragón, con Roberto Pla y Alfredo Carrión y Miguel Roa, Sabas Calvillo y Tomás Cabrera, José de Felipe, Enric Ribó, Carmen Elena Téllez, Jesús Bruguera Muñoz, Alberto Blancafort, Adolfo Gutiérrez Viejo, Lorenzo Ramos y Joan Cabero, y quienes nos acompañan hoy. Como director actual que eres del Coro Nacional de España, Miguel Ángel, queremos empezar porque nos recuerdes exactamente las características institucionales que diferencian a esta formación, a este Coro Nacional de España, en relación con otras formaciones que hayas podido dirigir o con otros coros profesionales que tenemos en España. Yo creo que resaltaría precisamente que es un coro que está directamente ligado a una institución muy, muy fuerte en nuestro país, como es un Ministerio de Cultura, ¿no? Había un grandísimo director de orquesta, se llamaba Igor Markievich, que solía decir que el director es el músico más irreal que existe, porque no suena. Necesita de los instrumentistas, necesita de los cantantes, ¿no? Es muy complicado dirigir un coro tan grande, con tantos integrantes, y que suene eso como tiene que sonar. Claro. Bien empastado, y que sepan cuáles son las claves para hacer que eso vaya hacia arriba. Es una sensación de mucha alegría y de mucho honor. Yo creo que todo director de coro sueña con tener delante a un colectivo donde los cantantes sean los mejores. Yo creo que recibí ya un coro de una calidad muy notable, ¿no? Y justo en este momento de celebración del 50 aniversario, creo que lo bonito es volver la vista atrás y darse cuenta que es un coro que ya partió de una calidad enorme. Con respecto a los directores del coro, pues absolutamente todos han aportado para la entidad toda su experiencia como directores. No podría decir cuál ha sido mejor o peor. La experiencia del Coro Nacional me ayudó muchísimo en el futuro, muchísimo. Entonces llegó Carmen Elena Téllez y llegó un día y dijo: vamos a ver, ¿quién no ha cantado nunca el Mesías? ¡Puf! Y se me fue la mano sola. Yo me he sentido totalmente a gusto con el Coro Nacional y espero que ellos conmigo también. Y hemos trabajado en función de lo artístico para que los rendimientos sean siempre positivos. Claro. Yo la verdad es que he estado con muchísimos directores y tengo recuerdos maravillosos de todos. Del maestro Blancafort, que me regaló una grabación en casete, el Stabat Mater. Cuando entré en el coro, el director era Alberto Blancafort, que fue una persona que ya ha fallecido hace años, que bueno, pues claro, siempre el primer director que tienes, siempre lo recuerdas. Y realmente fue una etapa bonita, en la cual pues también probamos varios directores diferentes, porque bueno, la época en que yo llegué la primera vez, director era Enrique Ribó, pero luego tuve otros directores. Fue una época en la que estuvo, por ejemplo, Adolfo Gutiérrez Viejo. Fue una época en la que hubo un director alemán muchos años. Rainer Steuben-Neggenborg, director titular del Coro Nacional de España desde 1995 hasta el año 2003. ¿Qué grandes diferencias encuentras entre el Coro Nacional de España en el 95 y ahora, en 2022, en pleno siglo XXI ya? Es una época con estéticamente distinta. El coro era una masa coral. Hoy son más individuales, pero el arte es amalgar todo junto. Yo diría una tercera parte eran todavía los miembros, los ex estudiantes del coro de la elegido por Lola Rodríguez de Aragón. Y estos eran cantantes con
calidad vocal operística. También contamos hoy con Mireia Barrera, directora del Coro Nacional de España en una etapa decisiva para esta formación entre 2005 y 2010. ¿Qué ingredientes crees que tiene que tener la figura de un director titular del Coro Nacional de España para poder desarrollar ese trabajo un poquito más a largo plazo y conseguir los objetivos que se ha planteado desde el inicio? Yo diría sobre todo dos aspectos. Uno, tener una gran, gran formación musical y específicamente de coro, y después tener el aspecto psicológico del grupo para ser aceptada, en mi caso, aceptarles y saber convivir con ese trabajo diario. Es la persona que más me ha enseñado probablemente, estando en las filas de un coro, en aspectos de polifonía, de articulación, de afinación y demás. Y bueno, creo que hizo una grandísima contribución a este colectivo. ¿Qué destacarías de lo que supuso esa etapa a nivel artístico y musical para el Coro Nacional? El coro recuperó, también por la institución, por el interés de la institución, recuperó su actividad fuera de aquí y nos llamaban de dos sitios de España y de fuera de España para actuar. Con lo cual fue unos años de transformación y de renacimiento de ese coro. Yo siempre dije que después del Nacional todo lo que viniera en la vida a nivel profesional sería menos, sería de bajada, porque eso era un máster. Eso sí, cuando había que hacer pianos, madre mía, pedía unos sonidos de otro planeta, o sea, francamente era como algo extraterrenal. En el año, o en la temporada, mejor dicho, 2008-2009, lideraste la fundación de ese ciclo coral que se celebraba en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, duró 5 años, y cada ciclo tenía una temática diferente como hilo conductor, y además invitabais a distintos coros de primer nivel internacional y también a directores invitados para el Coro Nacional. ¿Con qué objetivos nació ese ciclo y, sobre todo, qué recuerdos guardas de él? Mi intención era que el público pudiera apreciar, porque creo que aquí tenemos poca tradición en España de este aspecto que voy a decir ahora, pudiera apreciar que los coros pueden ser de igual nivel y con programas tan diversos y tan ricos como orquestas de cámara, orquestas sinfónicas. Y entonces pensé llevar a los mejores coros del mundo, vino Talis, vino Accentus, de los mejores que aceptaron a venir para hacer concierto en sala de cámara, y mostrar al público, decir, un coro puede llegar a este nivel y existe este repertorio y existen coros que cantan así. Debo de decir que en ese sentido soy un privilegiado, es decir, yo lo que he hecho ha sido recoger una herencia maravillosa, ¿no?, de ese ciclo que nos comentaba Mireia. Es cierto que los formatos han cambiado un poco, nace este nuevo bajo este nuevo signo de ciclo satélite, donde el Coro Nacional también continúa con esa programación de cámara, pero donde también se le ha creado o se ha dado espacio a un margen un tanto más individualista, ¿no?, a que incluso pequeños grupos nacidos del coro, de que cada profesor o profesora pueda tener un poco cabida siempre desde el formato camerístico, ¿no?, a expresarse. Esto revierte en beneficio del coro. Un fantástico maestro, que es el que de verdad le está dando vida al coro, con personalidad. Un maestro joven, con ideas fantásticas y con un empuje tremendo. Llegar a ser director del Coro Nacional no fue algo premeditado en mi vida, ¿no? De hecho, me gusta recordarlo como algo que aconteció fortuitamente de manera natural y que fue como un gran regalo, un enorme regalo que me hizo la vida en aquel momento. Llegar a ser director de este coro tan importante fue cumplir un sueño en mi carrera, ¿no? Con Miguel Ángel, bueno, el trabajo la verdad que es fantástico. Es un director joven, pero a la vez yo creo que está muy, muy bien preparado, y es una persona con la que yo creo que la mayoría del coro conecta muy bien con los cantantes, y la verdad que el trabajo con él es magnífico, es maravilloso. También hay que destacar la diferencia entre un director de orquesta, como dice él, y un director de coro. Porque el trabajo con el director del coro es un trabajo de a pie, de campo,
a diario, todos los días. De trabajo. Y ese trabajo, tienes que conocer las voces, tienes que conocer el instrumento vocal y tienes que saber cómo manejar esas sensibilidades y esas individualidades. No se trata solamente de cantar dinámicas en forte o piano, 3Ps, 2Ps, se trata de buscar algo que va ahí detrás, digamos, de la música que solamente puede venir desde ti, ¿no? Desde tu emoción. No cantas igual un piano de melancolía que un piano de tristeza. Y ahora vamos a hablar, también una pregunta valorativa para los tres, de aquellas obras que os han supuesto más retos el montar con el Coro Nacional. Empezamos por ti, Miguel Ángel, no sé, alguna obra quizás contemporánea. Hay conciertos con los cuales sí tengo una especie de ligazón emocional más potente, ¿no? Para mí hubo una obra que supuso un escollo importante y un reto importante, que fue el Requiem polaco de Krzysztof Penderecki, porque era una obra que además el coro no había abordado nunca y porque sí que demandaba, pues eso, una lectura desde cero, una reconsideración de todo el universo de la afinación por la escritura de Penderecki, y fue una obra que a mí me supuso una implicación importante. Y tengo que decir que conté con la complicidad absoluta del coro. Yo diría que fue Requiem de Ligeti. Comprensible. Porque nunca la había preparado y me costó muchas semanas antes de ensayar encontrar la llave para entender cómo trabajar esa obra. El magnífico trabajo que está haciendo Miguel Ángel García Cañamero como director del Coro Nacional, pero también el apoyo artístico de la dirección artística y titular de la OCNE, de David Afkan, creo que están dando el resultado que estamos viendo, que es que de manera sistemática todos los conciertos del coro son un gran acontecimiento artístico. Well, I'm a very lucky man because I had the opportunity to start as director principal de la Orquesta y Coro Nacionales de España, and now since a couple of years I became director titular en artístico de la Orquesta y Coro Nacionales, and that means that as titular and director artístico you can go deeper into the material. Es una persona que lucha y defiende aquello que ama. Y él ama el colectivo en el que está, que es la Orquesta y Coro Nacionales de España. To be honest, we have here the Coro Nacional de España, one of the leading coros of the world. Constaté, y después he constatado también en otras situaciones con otros maestros que he visto sus trayectorias, que delante de un grupo que ensayan cada día, que ellos, algunos podrían ser mis padres y que estaban allí desde la fundación del coro, ellos continuarían en el coro. Yo pasaría como otros directores, con lo cual yo tenía que ganarme el respeto y tenerles a favor, entre comillas, para que el coro pudiera mejorar. A musical family for me, and this is something very unique, and I, from all my heart, I can say I'm really blessed to have this family. Para mí lo más fuerte es cuando mis antiguos cantantes me traen a los niños. Entonces es cuando yo entiendo que he vivido una vida muy bonita. Let's continue in this camino that we are, growing together, enjoying more the music making together, listening to each other even more, and just continuing enjoying making music together. I think this is just wonderful that we have this possibility, especially in these times. Miguel Ángel, sigues siendo titular de este coro nacional. ¿Qué está suponiendo? La pregunta tiene que hacértela de otra manera. ¿Qué está suponiendo para ti, para tu trayectoria, para tu carrera? Y quiero añadir al final, ¿qué le queda al Coro Nacional de España por hacer en el futuro próximo? Lo supuso todo, lo sigue suponiendo a día de hoy, porque el compromiso de trabajo con una institución así es altísimo. Como decía Mireia, es el día a día, es entregarte al máximo en tu trabajo, ¿no? Por respeto a ellos, por respeto a la cantidad de profesionales que tienes delante. Y sé que en un futuro seguirá siéndolo todo, porque
yo creo que nunca terminas de irte de una institución así. El día que yo ya no esté al frente de este coro, supongo que la cantidad de recuerdos y de experiencias seguirán formando una parte muy, muy importante de mi ser. ¿Y qué le queda al Coro Nacional? Pues le queda todo. Le queda todo por hacer. Yo en broma lo digo, ¿no? Es un adolescente de 50 años. Lo que creo que no le queda es nada por demostrar. Lleva 50 años demostrando un gran nivel, una gran calidad musical en este país. Yo creo que el Coro Nacional está en un momento de punto de partida.